Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a determinar la altura del centro de gravedad, que como veremos en capítulos posteriores es muy importante. No es tan evidente de hallar como la posición horizontal, pero tampoco es muy complicado. Necesitamos las cuatro básculas de las que hablamos en el capítulo anterior, pero en este caso, dos de las básculas, las del eje delantero o las del eje trasero, las vamos a calzar, las vamos a elevar. Hay que elevarlas además a una buena distancia, hay que elevarlos 40 centímetros o algo así, una buena elevación. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a realizar esta pesada, las ruedas, digamos, más bajas, imaginemos que sean las ruedas delanteras, se van a sobrecargar y las ruedas más altas, en este caso serían las traseras, se van a aligerar. Y esta diferencia de cargas está en función de la altura del centro de gravedad. Cuanto más alto esté el centro de gravedad, más diferencia de pesos habrá al elevar un par de balanzas. En este caso, decididamente vas a necesitar un ayudante porque te tienes que subir al vehículo, subirlo en las básculas, que no se mueva el vehículo, tenerlo frenado y encima ver el peso de cada una de las balanzas. De nuevo, en Zona Gravedad, en los apuntes de dinámica, tienes la fórmula en la cual puedes introducir los datos para determinar la altura del centro de gravedad. Y te saldrá una determinada altura, pues puede ser 30 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros. Y, como veremos en capítulos posteriores, es muy importante tratar de bajar el centro de gravedad. En general, intentaremos reducir al mínimo el peso alto. Digamos que tú tienes que llevar un arco de seguridad, bueno, pues el arco de seguridad lo tienes que llevar, pero no deberías de llevar más tubos o más elementos pesados en la parte alta del vehículo, más de los necesarios. Otro elemento que influye muchísimo es la posición del piloto. Claro, pensemos que una carrilana C4 pues puede pesar 70-80 kilos y el piloto puede pesar otro tanto, con lo cual es que realmente nuestra influencia es muy grande. Nuestro peso, especialmente el del torso, digamos, de cintura para arriba, que es lo que más pesa, si nosotros tenemos una posición demasiado erguida o tenemos un asiento demasiado alto, estamos subiendo el centro de gravedad del conjunto muchísimo. Y como veremos en capítulos posteriores, es fundamental tratar de bajar la altura del centro de gravedad. Nos vemos en el próximo capítulo.